Hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy les voy a dejar este rico y delicioso bizcochuelo para pastel tres leches. Los ingredientes son 2 copas de huevo, aproximadamente entre 10 y 12 huevos, depende del tamaño, una cucharada sopera de color rosa comestible, 3 copas de harina todo uso tamizada, 2 cucharadas soperas de esencia de fresa, 2 y media cucharadas soperas de polvo de hornear, 2 copas de leche condensada y una copa de mantequilla derretida, no caliente. Una charola de 18 por 13, 18 de largo y 13 de ancho. Son las que utilizo para hornear mi pan regular. Y en el canal ya tengo donde yo compré también las charolas. Bueno, vamos con la preparación. Vamos a hacer espacio aquí. Miren, en el bol vamos a colocar todo lo que es lo líquido. Pesaremos en el orden que ustedes gusten, solo que vaya todo lo líquido primero porque lo vamos a revolver perfectamente. Y lo que voy a hacer es que aquí en esta ocasión no voy a utilizar la batidora, pero esto lo pueden hacer ustedes en la batidora también. Esto lo hago porque hay personas que no tienen batidora, entonces manualmente también se puede. Y aquí mismo le agregamos la esencia de fresa. El horno lo tengo precalentando a 365 Fahrenheit. Y yo aquí el color rosa, pues bueno, se lo voy a poner a tanteo, pero más o menos es una cucharada sopera. Esto es de que le voy agregando de a poco para que vaya agarrando color. Ya nosotros dependiendo de a la hora de estar revolviendo, si vemos que está muy clarito el color, pues bueno, le vamos a ir agregando más. Así es que esa es una receta súper fácil, básica y muy económica. Si ven, yo le estoy agregando más porque así como que el color rosa no me convence. Necesito así como que tenga un color rosita un poquito más fuertecito. Esto es para que se vea pues el color, ¿verdad? Y aquí lo que hago es agregarle lo que es la harina, poco a poco. Y todo lo vamos a... y el polvo de hornear, y todo lo vamos a revolver perfectamente, como que si nuestra mano fuera una batidora, ¿verdad? Así es que con mucho pulso y ya saben, esto es súper fácil de preparar. A veces nosotros nos preocupamos porque queremos tener una muy buena batidora, pero si a veces nada más lo hacemos para la casa de nosotros, pues en realidad no necesitamos una batidora. Yo se los digo en lo personal. Yo la tengo porque la utilizo para mi negocio. Pero si ustedes están empezando con la repostería básica, está súper bien que empiecen con un bol y con su espátula, de globo, la que hace pues que se revuelva todo perfectamente. Y la charola ya la tengo con mi papel encerado, que yo reciclo mis papeles, ¿verdad? Del pan, quedan muy bien. Y engraso mi charola. También en el canal ya tengo un desmoldante para pastel, para que ustedes pasen y vean la recetita. Está muy básica, muy práctica. Y miren, aquí lo que hago, pues ya cuando vacíe, pues le pongo en la charolita, miren, se la acomodo ahí. Y este es un pancito, miren, lo llevé a hornear por 25 minutos. Recuerden hacer la prueba del palillo a los 20 minutos. Y pues es un pan muy básico para tres leches o para simplemente dejarlo en seco. Así es que esa fue la receta. Y recuerden suscribirse al canal. Adiós. Y nos saludamos hasta el próximo video receta. Bye.